qué días en los que hemos pasado de no tener ikurriñas en las instituciones a tenerlas. Hemos pasado a tener un gobierno que no se alegra de la detención de unos presuntos terroristas y que quiere echar a la Guardia Civil de Navarra. Hemos pasado a tener un gobierno que quiere paralizar y sembrar dudas sobre infraestructuras que son imprescindibles para el desarrollo económico y social de esta tierra, como el tren de alta velocidad o el canal de Navarra. Hemos pasado a frenar el aprendizaje del inglés. Hemos pasado de criticar las listas de espera a no proponer ni una sola medida para reducirlas. Hemos pasado a impulsar por parte del gobierno una reforma fiscal que va a poner en peores condiciones a la gran mayoría de los navarros desde el punto de vista de los impuestos y a las empresas. Los navarros y las empresas navarras van a ser los españoles que más impuestos vamos a pagar. Hemos pasado a tener plenos monográficos sobre la autodeterminación y hemos visto también a una presidenta del gobierno alinearse en ese frente independentista con Mas y con Urkullu, no acudiendo el día 12 de octubre a Madrid. Y mientras todo eso ocurre, la realidad, como decía, un 15% más de paro en Navarra que en el resto de España en estos 100 días. Ni una sola propuesta para generar empleo. Y su medida estrella, desde el punto de vista de la política social, pues también a la papelera. La renta básica universal a la papelera.